Hola, bienvenidos a todos. Me voy a sacar el barbijo un segundo para que me puedan escuchar mejor. Aquí estamos en Cafayate, en el Museo de la Vid y el Vino, y estamos a punto de comenzar un ciclo de encuentros que hemos querido llamar Vivo Cafayate, en donde vamos a tener distintos invitados a lo largo del tiempo que van a venir a mostrarnos su arte, su música, sus comidas, para conocer un poco mejor, digamos, nuestro pueblo. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Carmen Millán, que es una preservadora de los tintes naturales con técnica ancestral. Me parece muy importante que en esta era en donde compramos todo hecho, los invito a detenerse unos minutos para que puedan apreciar esta técnica ancestral que Carmen utiliza, que va pasando de generación en generación y que hoy tenemos el privilegio de aprender, aunque sea un poquito, de esta magia que ella hace con distintas hierbas y elementos que ahora nos va a mostrar. Ella es un patrimonio cultural viviente, no sé bien si dije bien, sí. Muchas gracias Carmen por estar, por venir a acompañarnos en este primer ciclo que estamos llevando a cabo aquí en el museo. Así que contanos un poco de esta, qué nos trajiste para mostrarnos hoy. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a teñir con la uva tintorera, Pirán Boucher. Acá tengo la uva y estos son los colores que vamos logrando. La técnica se hace con calor. Acá tenemos, en primer lugar, ¿ya empiezo acá? Sí. La madeja. Ajá, que hay que tenerla en agua antes. Tiene que estar húmeda, porque así, como es el proceso en calor, tenemos que, la madeja tiene que chupar la tinta de manera pareja, entonces la lana tiene que estar previamente húmeda. Ya hemos remojado la lana, en este caso es lana de oveja, siempre los tintes naturales se hacen con fibras naturales, en este caso es proteica, puede ser la lana de oveja, de llama, seda, algodón. Acá después trajiste distintas lanas para mostrarnos. De lana, tenemos ya la madeja previamente remojada, húmeda, y ahora vamos a poner el mordiente. El mordiente es una sal mineral, en este caso es alumbre, usamos una cantidad en proporción a la cantidad de agua y a la lana que vamos a teñir. Siempre por 100 gramos de lana de oveja, o de lana o seda, tenemos que usar 20 gramos de alumbre, de la sal mineral. Y el mordiente, ¿qué sería el mordiente? Para que expliquemos por ahí a todos qué función cumple el mordiente en la lana. El mordiente lo que hace es preparar a la fibra para que absorba el tinte, porque lo que hacemos en el teñido natural es desde el pigmento, o sea, extraer el pigmento de la planta, en este caso el grano de uva, que está acá ya líquido, es el mosto, extrae el pigmento y lo fija. Eso es el proceso del mordentado, por eso es fundamental hacerlo, porque para lograr un color lindo, brillante y para que no se destiñe, para que se fije. Claro, es como que abre los poros la lana para agarrar, claro, para absorber y fijarlo. Es un vehículo, claro, entre la fibra y el tinte. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer hervir, porque todo es un proceso, se hace con calor, como ustedes ven, y tenemos que hervir la madeja a partir del hervor media hora a 45 minutos. ¿Sí? Tiene que haber mucha cantidad de agua, cosa que la madeja esté bien, absorba bien mucho el alumbre. Una vez que ya el mordiente está y se prepara, se hierve ese tiempo, se escurre el líquido y se pasa sin enjuagar a la tinta. Hay que hacerlo, o sea, hay que poner el agua cuando esté caliente, sin hervir la madeja. Y después, una vez que hirvió un tiempo más, recién se la saca. Claro. La historia es que para que la lana no se
a pelmazo, claro, las temperaturas tienen que estar parejas. Por eso, entonces primero remojamos en un agua tibia, después acá ya la, te la ponemos a la madeja y a partir del hervor, media hora, 45 minutos tiene que estar hirviendo. Ahí recién se cumple el proceso del mordentar, esa etapa del mordentar. Y después, una vez que ya la madeja hierve ese tiempo, la pasamos a la tinta. ¿Sí? Y el mosto, para hacerlo, ¿cómo sería? Con esta uva tintorera y lo vas haciendo hervir. Y después se saca los ollejos de la uva, se cuela, sí, se cuela y de ahí ya tenemos el tinte. Perfecto. También al mosto o al grano de uva se lo hace hervir 30 minutos para extraer todo el pigmento, todo el colorante, y después para que quede así bien espeso, y después recién se tiñe. Si podemos ver el color del mosto. ¿Ves? Acá ya tenemos, estamos preparando la tinta. Color hermoso. Bueno, ya tenemos entonces la cantidad de tiempo, ya hirvió 45 minutos y vamos a, ya tengo las manos preparadas, vamos a ir sacando las manos, ya no sienten el calor, vamos sacando el excedente de agua de la madeja, sí, y sin enjuagar, como dije, para que siga estando el mordiente en la fibra y para que la lana esté a la misma temperatura, ¿no? Esté también en la misma temperatura, pasamos ya a la etapa del teñido. ¿Sí? Entonces las distintas etapas son la recolección del material tintorio, en este caso la fruta, la uva, y en el piso del techo. Sí, obviamente, a Cafayate. Cafayate, en el la vida del vino. Vamos a hacer tenía que ser con uva. Exacto, con uva. Entonces siempre hay que mover un poquito la madeja para que absorba y sea el tinte parejo. ¿Y de ahí cuánto tiempo se deja un poco la lana, más o menos? El tiempo del teñido es también 30 minutos en este caso, como la uva tintorera tiene tanto colorante, de 30 a 45 minutos es el, a partir del hervor, el tiempo que necesita en que se hace el teñido, ¿no? Perfecto. Y una vez que uno saca esta madeja, ¿el mosto se puede volver a utilizar para teñir otra madeja más? Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, yo voy a hacer un color y estas tres madejas que ustedes ven acá, sí, esto sería así, van a ir viendo que el mismo baño, como tiene, ya dije, mucho colorante la uva, entonces me sirve, puedo guardar el baño, o sea la tintura, y usarla para hacer tres tonos diferentes. Acá pueden verlos. Y sí, entonces guardamos el baño y preparamos la madeja. Siempre hay que tener en cuenta que la cantidad de tinta se va reduciendo porque al hervir va evaporando, entonces vamos a tener que tener en cuenta guardar para hacer los tonos, pero la madeja tiene que ir reduciendo la cantidad, la proporción de lana. Por ejemplo, acá yo estoy haciendo 100 gramos. Claro. En el próximo baño, o sea, el próximo tono, ya voy a hacer 70 gramos, claro, y el último va a ser 50 gramos, porque nunca se debe aumentar agua a la tinta. Claro. Siempre hay que ir viendo que se mantenga que el colorante siga la misma proporción. ¿Sí? Genial. Entonces, buenísimo. Acá, por ejemplo, tenemos estos tres colores, tenemos lana de oveja, distintas lanas, ¿no? Claro.
fibras de acá de la zona, uh-huh. lana de oveja, de llama, y en este caso también tenemos seda natural. Sí, para los que no, ustedes que están en casa y no la pueden tocar, es súper suavecita, muy muy suavecita. Es la seda natural sí. del gusano, ¿eh? Ahí ya va. Sí, impresionante cómo se nota. Sí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que una vez que se cumple el tiempo de hervor que ya está teñido, hay que dejar que la lana se enfríe en el mismo recipiente y de ahí enjuagar hasta que sacando todo el excedente de tinte y recién se seca. Ah. Y ahí ya tenemos los distintos tonos que son maravillosos de la uva. Y así agradecer a la naturaleza por proporcionarnos los colores y ser responsable en el uso de tomar las cosas y de cuidar las distintas plantas para poder seguir haciéndolo, porque si no vamos solamente a depredar y no vamos a conservar lo que necesitamos, que es vital para seguir estando en este planeta. Claro, genial, porque no solamente se tiñe, en este caso, como bien decía Carmen, eligió la uva tintorera, pues estamos en el Museo de la Vida y el Vino, pero en otra oportunidad la vamos a volver a invitar para que nos cuente qué otros tintes naturales, con qué otros tintes naturales se puede teñir la lana, que son un montón en los que vos has averiguado y estudiado y recorrido distintos lugares buscando plantitas y distintos elementos con los que se puede teñir. Claro, acá en Cafayate, el Valle Calchaquí, es una zona muy rica en plantas tintorias del monte nativo, ¿no? Y tenemos muchas variedades, la jarilla, el guarenguay, la jamaya, la resina del algarrobo, algunas raíces como de la tusca, tenemos la grana cochinilla en algunos casos también, un poco retirado, pero miles de colores que salen de la naturaleza. Entonces es importante saberlos reconocer, por eso agradezco la oportunidad, porque es una forma de informar y de incentivar el teñido con las plantas que tenemos, un recurso natural, que como dije hay que cuidarlo, pero que bien vale la pena hacerlo, porque estos tintes no contaminan, en cambio la también contamina. Claro, proceso largo, sí. pero bien vale la pena hacer, porque y la tarea misma del teñido es muy lindo, porque uno está como en una constante conexión con el medio ambiente, con la naturaleza, porque para lograr recoger el material tintorio necesitamos estar atentos de las estaciones. Claro, de cuando sale la planta determinada. Claro, cuando hay que recoger las cortezas, claro. En qué momento hay que teñir con sí. la fruta, en qué momento hay que teñir con la raíz. Sí. Qué partes usar y bueno, y lograr esa gran variedad de colores que se logran con las plantas. Pero son colores naturales que tiñen fibras naturales, o sea, es todo volver a la naturaleza, volver a lo natural. En esta era de compramos todo hecho ya y, claro. y sintético, un poco, digamos, de volver a la naturaleza que claro. se está tendiendo y de cuidar el planeta y más que nada preservar lo nuestro, ¿no? Preservar, como bien decía Carmen, tantas plantas que tenemos aquí en el Valle Calchaquí que pueden servir justamente para eso, que vienen sirviendo de años, de generación en generación, que se vienen utilizando para realizar este trabajo. Tanto como medicinalmente, como también con uso medicinal y también del color. Hay una riqueza impresionante en el valle y que es importante cuidarla para lograr esos colores que son bellísimos. Y la lana se degrada, el color también se conserva, no se destiñe. No se destiñe por el proceso. Eso es muy importante. Claro, sí. Hoy por eso es importante el mordentar. Claro. Hacer todo el proceso. Sí. Y es una forma de estar conectado con la naturaleza y manteniendo una técnica para que no se olviden, que quede el registro y que podamos disfrutar de esos colores naturales en las prendas que usamos, que tejemos. Sí, también pasar la posta para que otra generación siga manteniéndola y no se pierda, ¿no? Exacto. A ver, mostrarnos un poquito cómo va quedando el color para terminar, si querés levantarlo. Ahí vamos.
así se ve. Ahí va quedando, ¿eh? Y después vamos logrando distintos tonos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por haber traído este pedacito de historia que viene desde los pueblos originarios, o sea, de generación en generación, transmitiéndose. Así que muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Vamos a hacer cada uno de los colores que vos tenés en tu gama. Así le contamos al público de qué se trata y cómo lo haces. Claro. Te agradezco muchísimo que lo sigas haciendo, que sigas invirtiendo gran parte de tu tiempo en esto. Sí. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias y a ustedes saludos y nos vamos a seguir viendo en este nuevo ciclo que llamamos Vivo Cafayate.